Dice la versión oficial que Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamúchil, se fue de este mundo en un accidente aéreo en 1957. Es la historia oficial que todos conocemos. Pero si yo te dijera que existe otra versión, una versión que dice que Pedro Infante murió en el año 2013, quédate en este video para que descubras este misterio. ¿Dónde murió verdaderamente Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Pedro Infante, dice la versión oficial, se fue de este mundo cuando su avión, aquel poderoso aeroplano tetramotor de la Segunda Guerra Mundial, se fue en picada supuestamente por el exceso de carga de un posible contrabando. Esa es la versión que nos han contado durante décadas. Es la historia que tú y yo, amigo, nos hemos creído a lo largo de los años. Sin embargo, si yo te dijera que existe otra versión, otra historia, otra alternativa, ¿la creerías? Pues bien, yo como tú, hace tiempo, relativamente poco, me enteré de esta versión oculta del ídolo inmortal y desde entonces he estado al pendiente de este relato. La versión no oficial señala que Pedro Infante desapareció en 1957, pero no físicamente, sino solo se alejó o lo alejaron de los escenarios, de la vida pública. Incluso reza la teoría, tuvo que ocultarse algún tiempo intentando escapar de algún poderoso motivo, temiendo por su vida. Sin embargo, amigos, en la década de los 80s, al parecer, mira, salió nuevamente a la luz. Dice la teoría que se presentó en público, que comenzó a darse a conocer, pero evidentemente con otro nombre artístico. Sí, el de Antonio Pedro, con el cual la gente lo comenzó a conocer. Cantaba las mismas canciones de Pedro Infante, tenía las mismas características físicas de Pedro Infante, hablaba como Pedro Infante, tenía las mismas cicatrices de Pedro Infante, caminaba igual que Pedro Infante, etcétera, etcétera, etcétera. Él era Antonio Pedro, el mítico personaje que todos aseguran fue el ídolo de Guamúchil. Claro está, en una edad ya mayor, ya avanzada, y hemos visto gran parte de su vida en las investigaciones de múltiples antoniopedristas, de múltiples investigadores, amigos que lo conocieron o han seguido sus pasos. Tú sabes que Pedro Infante murió en un accidente aéreo, pero la nueva teoría sugiere que probablemente sus últimos días los culminó, amigos, en este lugar. Sí, en esta clínica, ubicada en Avenida Río Conchos Poniente 500, en Ciudad Delicia, Chihuahua, el día 22 de junio del año 2013. ¿Cómo? Dirás sorprendido. Esto es increíble. ¿Cómo que 2013? Pensarás e incluso señalarás que este canal y su conductor pudieran estar sufriendo de una crisis mental extrema. Pero no, amigos, existe un gran número de personas, de investigadores, los llamados antoniopedristas, que están convencidos de que Pedro Infante no murió en 1957, sino en el año 2013, en la persona de Antonio Pedro. Antonio Pedro o Pedro Infante murió en un hospital de gobierno en una condición muy humilde. Se fue de este mundo en el Hospital Regional de Delicias, en esta pequeña clínica, en este humilde lugar de salud. ¿Quién lo dijera? ¿Tú lo creerías? Tal vez estés sorprendido. Mira, este es el lugar donde el gran ídolo de México presuntamente se fue de este mundo, amigos. Así es, amigos. Así que tal vez este dato de pues sea de interés para ti. Si eres un seguidor de esta teoría antoniopedrista,
Antonio Pedro Infante, amigos, murió en condiciones humildes, murió alejado de los escenarios, murió alejado de la riqueza, porque podemos observar en sus videos que realmente pues él no disfrutaba de una riqueza, vivía de manera humilde, convivía con muchos de sus amigos, con la gente humilde, con la gente pobre. Murió alejado de la gran fama, de los escenarios, las películas, etcétera, de los premios. Murió alejado de en gran parte de sus seres queridos. Murió muchos, pero muchos años después de lo que la teoría oficial señala, 1957, y estamos hablando de que la teoría dice que murió en el año 2013. ¿Tú qué opinas, amigo suscriptor? ¿Crees que Antonio Pedro fue Pedro Infante? ¿Conoces esta clínica regional de delicias? Cuéntanos en los comentarios tu opinión acerca de este polémico tema. Y mandamos un saludo a Pedro Casillas, MacGyver, a Javier González, a Feli Martínez, a Charlotte Bautista y a tantos, tantos amigos que han comentado en nuestro video anterior. Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konnichiwa! El misterio está también a la vuelta de la esquina. Bye.